Infinitas y finitos. El día de hoy vamos a hacer este video en el que vamos a conseguir todas las cosas de Halloween que pueden vender aquí en la tienda. Y es importante porque así ustedes van a saber qué es lo que hacen, cuáles sí les gustan a ustedes, cuáles no les gustan mucho, y pueden decidir con base en eso qué cosas comprar, cuáles mejor no, en qué invierten su dinero y en qué mejor no. Y bueno, aquí está el buen esponjoso esqueleto. Hola esponjoso, ¿cómo estás? Es un esqueletito. Y si recuerdan el video anterior en el que les dije que una de las técnicas es que se junten con alguien de mucha confianza y que juntos logren comprar las cosas, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el buen esponjoso y yo en esta ocasión, ¿verdad esponjoso? Esponjoso está diciendo que sí. Sí. Además de eso, aquí está el jinete sin cabeza y olvidé decirles que él da dulces todos los días, ¿no? Y pueden venir con él y él les da. Dice esponjoso, yo inicio comprando. Por favor esponjoso, ilumínanos con tu poder de iluminación. ¿Qué es lo primero que ha comprado? Es este que se llama cráneo del tambor. Y vamos a escuchar cómo suena. A ver, vamos a escuchar. Está bonito, es un esqueleto esponjoso, está fachero. ¿Te gusta? Y este es como un sonajero. Sí, ¿no? Un sonajero. Un sonajerito. Pero no va el pez por él, ¿verdad? Es como para los bebés. Eso parece. Bueno, pero es un ojo. Y está fachero porque es un ojo. ¡Un ojo que te observa! El ojo del poder y ahora es una bola de cristal. La divina Fini dice que en su futuro tendrán muchos leones o sus pets favoritos. Eso dice la bola de cristal. La bola de cristal dice eso. ¿Estás de acuerdo, león? Claro, sí, por supuesto. Digo, claro, sí, por supuesto. A ver, ahora esponjoso ha comprado este que se llama gancho araña, como el hombre araña. Gancho araña, con su potente telaraña. A ver, vamos a ir con el hombre sin jinete. Digo, con el jinete sin cabeza. A ver, es un gancho, ¿ya vieron? Está fachero, es como estos ganchitos. Y tiene un esqueletito aquí al frente. Eso parece. No, es una araña, ¿no? Es una araña. Le ves forma de araña, ¿no? Yo diciendo esqueleto y es una araña. ¡Qué bárbara, Fini! Ahora saltando. ¡Woo! Desde aquí sí se puede hacer todo. ¡Soy Fini araña! ¡Soy! Ay, me equivoqué. Ay, que tengo que cambiar la vista. ¡Soy Fini araña! Ok, así funciona este. Ya saben, como los otros propulsores. Pero este, pues, es una araña. Una araña tenebrosa. A ver, vamos a ver qué es lo siguiente. Este es una guitarra costilla. ¡Qué épica! Tiene un sonido diferente, ¿no? Un sonido peculiar. Tafachero. Eléctrica. Ajá, sí suena más como eléctrica. Pero me gusta. Bueno, seguramente pues es porque en el inframundo hay poderes que usan los esqueletitos para poder tocar así sus guitarritas. Oye, esponjoso, me preocupa algo. Que vayan a hacer tus huesitos una guitarra también de esqueletos. Deberías de tener cuidado, esponjoso. Ten cuidado con quién te acercas, no vaya a ser que te vayan a llevar al inframundo y te vuelves instrumento musical. Nomás te digo, como consejo, no se disfracen de esqueletos, es peligroso en estos tiempos que nos vayan a confundir. Hace rato hice la jubilación. Ok, y bueno, pues esto ha comprado el buen Sponge. Y ahora vamos a hacer... Oye, esponjoso, ¿sabes qué? Estoy pensando que deberían de a ti patrocinarte las galletas Sponge. Solo digo. O algún bombón esponjoso como el de las crónicas de Narnia. ¿Sí eran? Ok, ahora vamos a comprar las siguientes cosas. ¿Te parece esponjoso? Oh, sacaste un Shiba Inu ahora. Se llama Porky tu Shiba Inu. Ahora yo voy a sacar a la calabaza porque pues como la calabaza es edición limitada, pues hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Si no, pues vamos con la señora calabaza que se va a llamar... ¿Cómo le ponemos de nombre, finitas y finitos? Escriban en los comentarios. Y vamos ahora a comprar. Ya tenemos ese, este. Falta la calabaza, esponjoso. ¿Qué haces? Falta la calabaza. A ver, vamos a comprar la calabaza. ¡Ay, se mueve mucho! ¡No! Fini, no toques música. Vamos mejor a cargar la calabaza y vamos a comprar la otra calabaza. Así es, queremos comprar esta calabaza. ¡Y boom! ¿Qué es esto? ¡Calabaza dentro de una calabaza! ¡El poder en su máximo esplendor! La verdad es que sabe medio tenebroso, ¿no? Yo creo que si vas a pedir dulces así, consigues más gritos que dulces, la verdad. Ahora falta el propulsor.
¿Estás listo, esponjoso? Ok, comprar estrella luna propulsor. Este para que vean, no entiendo como por qué es edición de Halloween. O sea, se me hace muy bonito, pero no veo los Halloweenes con las estrellas y la luna. Pero digo, pues las estrellas y la luna pueden tener el Halloween que quieran en su interior, ¿verdad? Tampoco nadie se los pide que no. Y hemos llegado hasta arriba donde no hay iluminación. ¡Qué miedo! Pues yo creo que para eso son, para que te asustes en las alturas. Y ahora, esponjoso, ya hemos comprado todo, ¿verdad? Todo lo de acá. Ahora ya solo faltan los bellos y hermosos murciélaguitos. A ver, vamos a comprar, ¿nos alcanza para cuántos murciélagos? Para cuatro. Para cuatro murciélagos nos alcanza. Vamos a ver si sale el albino. Ya compramos uno. Jay, entonces en teoría, en alguno de estos debería salir el murciélago albino, porque ya hay uno. Ok, comprar. ¡Sí! Toma todo mi dinero. A ver, venga. Estamos acá. Y esponjoso, vamos a sacudir. Sacúdelo. Y que sale de dentro. Uy, eso está tenebroso. ¡Pum! ¡Sale otro murciélaguito! Otro murciélaguito de estos, esponjoso. Dice, ¿qué les ha gustado a ustedes? Ah, esa es buena pregunta. ¿Cuál ha sido su objeto o pet favorito de esta actualización halloweenesca? Ahora, a ver, vamos a comprar otro, ¿va? Comprar otro, ¿sí? Yo quisiera que te dejaran tener también los... Estas jaulitas, esponjoso. Dar el artículo de la mochila en regalos. ¡Ulala! Es un regalo, no lo sabía. Ilumínanos con tu poder y vamos a hacer el baile del ritual. Espera, todavía no lo abras. Baile, yo digo que es el baile 4. Venga, el baile del ritual. ¿De qué dijiste? Lo abrimos al mismo tiempo. Ah, me parece, voy a abrir el otro. Aprovechando el baile del ritual. ¿Ya lo abriste? ¡Ay, ya lo abriste! Yes. Estamos muy descoordinados el día de hoy. Mira nada más, te salió otro de estos. Uy, qué bonitos. Oye, pero no nos han salido los... ¿Estos son iguales? Estos serían más cafecitos, ¿no? Pero no sé si son iguales o no. Ya ni sé qué nos está saliendo. Qué raro, sí. ¿Quién sabe? ¿O es un efecto? ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a comprar el siguiente murciélaguito. En teoría, entre este y el otro debería salirnos un albino. Solo digo, Adobe. Nada más digo, pues. A ver, venga. Venga, jaulita. Ábrete, por favor. Y ha salido otro morenito hermoso. Mira nomás, qué guapo está. ¿Cómo le ponemos de nombre? Que se llame Drácula. Ok. Sí, esponjoso. En el... ¡Uy! ¡Qué delicioso! ¡Qué cosa tan hermosa! Le pusiste alitas y sombrero. Ok, que venga el siguiente. Este debe ser albino. A ver. Pam, 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 param, pam. ¡Esponjoso! ¡La gran estafa! Bueno, pero eres hermoso de todos modos, que lo sepas. Eres la cosa más preciosa y te queremos aunque no seas albino. Eres muy hermoso. Será para la otra. ¡Sí! Aún así está bien bonito, ¿verdad? Compramos cuatro Cerberus. Estoy de acuerdo, para después hacerlo neón. ¿Te parece? ¿Les parece a ustedes, finitas y finitos? ¿Les gustaría ver un Cerberus neón? Y aquí está este ya como... ¡Uy, qué bonito con sus lentitos! Pues vamos a comprar los Esponjosu. Estoy muy nerviosa, pero que venga esto, que venga. Cerberus, viniendo acá. Obténlo ya por 500 Robux. ¡Ah! ¡Comprar ahora! ¡Aquí está el esponjoso! ¡Aquí está Cerberus! Hola Cerberus, bienvenido al mundo. Quería decirte que a este le pongas de nombre en honor a Fluffy. El Harry Potter, el perro de tres cabezas. No me acuerdo si se llamaba Fluffy. Ahí le pondrás de nombre como caiga un poco Fluffy. Pensemos que así se va a llamar, Fluffy. A ver, ahora vamos por otro. Desbloquear, obténlo ya. ¿Qué quieres todo mi dinero? ¡Pues tenga todo mi dinero! Porque queremos otro Cerberus. Mira nomás. Lo que yo me pregunto es cómo se pondrán de acuerdo en las decisiones. Si Esponjoso y yo, que somos, solo somos dos hermanos, luego tenemos las dudas de cómo llegar a una decisión, ¿cómo podrán estos tres perritos hermosos ponerse de acuerdo sobre algo en la historia? Ok, que venga el siguiente Cerberus. Desbloquear a Cerberus. Comprar ahora a Cerberus.
Aquí hay otro Cerberus esponjoso. ¿Sabes qué, Cerberus? Tú te pareces mucho al otro Cerberus, que está ahí también como el otro Cerberus, y al Cerberus que está allá. Díganme, ¿por qué se parecen tanto? ¿Fluffy significa suave? ¿Y así se llama el de Harry Potter? Esponjoso acaba de hacer un descubrimiento. Le puso a su perrito de nombre Fluffy, pero Esponjoso le aparece suave en el nombre porque Fluffy significa suave en inglés y por eso el perrito de Harry Potter se llama Fluffy, que es suave. Sabía algunas palabras en inglés, pero no tenía idea de que Fluffy era suave. Ahora tiene mucho más sentido que se llame Fluffy, el perrito de tres cabezas de Harry Potter, porque de Fluffy no tiene nada. Y comprar ahora el último Cerberus. Aceptar. Listo, Esponjoso, pues ya tenemos cuatro Cerberus que se van a volver neón. Oh, sí, cosas hermosas, se van a volver neón. Y están súper facheros, Esponjoso. Lo bueno de los Cerberus es que no se preocupen porque si lo llegan a querer, todavía van a seguir aquí por un buen rato. Entonces todavía pueden conseguirlo. Y pues ya está, a ver, Cerberus, vamos a... Te vas a llamar Cerberus. Tú te llamarás Cerberus porque queremos que te llames Cerberus. Listo, decidido. Hemos logrado tener todas las cosas de Halloween. A ver, vamos a sacarlo para acá. Déjenme sacar rápido a estar por acá. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Da! ¡Sí es cierto! En los comentarios me dijeron, Finny, no, eso no son dientes como tú decías. Es una caja... Una caja... torácica. Y yo dije, ¡ah! ¿En serio? Y ahora estoy viendo que se llama caja torácica del carro. Así que sí. Da, Finny. Ok, y les voy a enseñar al Rex para que vean que aquí está Skilly Rex. Hola, Skilly, ¿cómo estás? Muy bien, colega, ¿cómo te va? Y además de eso, aquí está el fantasmita conejito. ¡Santo conejito! Supongo que es un poco por... ¿Por qué me han puesto santo conejito? Y ya se va, Esponjoso. ¿Por qué te vas, Esponjoso? Creí que íbamos a ser hermanos por... Bueno, pues este es el video del día de hoy. Cuídense mucho, finitas y finitos, y nos vemos hasta el próximo. Ay, hasta el santo conejito se fue. No tenías por qué abandonarme, ingrato. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y las amo y les amo. Hasta la próxima. Adiós.